Real Madrid contra Barcelona. El Santo y Blue Demon en la lucha libre. Goku contra Vegeta. Las rivalidades han sido parte de nuestra historia desde hace siglos. Y en el mundo de los videojuegos, no es la excepción. Es por eso que el día de hoy, les presentamos el top 5 de las rivalidades más grandes de los videojuegos. Para este video, veremos aquellas rivalidades entre personajes de videojuegos que sin duda son legendarias. Además, nos enfocaremos en una rivalidad por franquicia. Así que, aquí comenzamos. Número 5. Link vs Ganondorf. Franquicia, The Legend of Zelda. Representando el bien y el mal, Link y Ganondorf han demostrado en múltiples ocasiones que ambos no pueden existir en el mismo universo. Nuestro protagonista se ha encargado de proteger el reino de Hyrule de aquellos seres malignos que solo buscan la destrucción de este mágico lugar. Es por esto que Link se ha convertido en uno de los más grandes enemigos de este icónico villano. A pesar del gran odio por el héroe, Ganondorf también le tiene un gran respeto, ya que Link es el único al que ha considerado como un digno adversario. Esto hace que cada enfrentamiento se transforme en un evento imperdible. Número 4. Sonic vs Dr. Eggman. Franquicia, Sonic the Hedgehog. El Dr. Eggman ha intentado eliminar a Sonic durante muchos años, pero nunca lo ha podido lograr. Los planes de este genio malvado por conquistar el mundo siempre se ven frustrados, gracias a la oportuna intervención de Sonic. Esto ha provocado una fuerte rivalidad entre estos dos personajes, y a pesar de la actitud un tanto arrogante de nuestro héroe, y el alto coeficiente intelectual del Dr. Eggman, no ha podido crear un robot que sea capaz de detener a su eterno rival. Estos personajes se han autoproclamado entre sí como sus mayores adversarios, y mientras que Sonic está siempre listo para un nuevo desafío, Eggman nunca aceptará su eminente derrota. Número 3. Dante vs Virgil. Franquicia, Devil May Cry. Cualquier persona que tenga un hermano ha peleado con él en más de una ocasión, pero apuesto a que ninguno al nivel de este par. Dante ha tenido fuertes batallas con toda clase de demonios, monstruos y seres espectrales. Sin embargo, ninguna de estas peleas se compara con el enfrentamiento entre Dante y su hermano Virgil. Este pleito familiar comenzó prácticamente desde el nacimiento de ambos, y aunque a veces hacen las paces para proteger a la Tierra, esta no suele durar tanto. No sabemos a ciencia cierta cuándo terminará o hasta dónde serán capaces con tal de acabarse entre ellos. Pero de lo que sí estamos seguros, es que no queremos que esta pelea termine. Número 2. Scorpion vs Sub-Zero. Franquicia, Mortal Kombat. No se puede contar la historia de Mortal Kombat sin hablar de estos dos grandes guerreros. Cuando Sub-Zero acabó con el pueblo y la familia de Scorpion, este buscaría venganza sin importarle que muriera en el intento. Tiempo después regresaría de la muerte, pero ahora como un ninja espectro, esta vez lograría vengarse, asesinando a su contrincante. Sin embargo, la historia no acabaría aquí, ya que el hermano menor de Sub-Zero,
lo reemplazaría tras el segundo torneo. Esto provocó que Scorpion regresara de su retiro para acabar de una vez por todas esta legendaria batalla. Aunque en los juegos más recientes ya se hayan convertido en aliados, nunca nos cansaremos de ver estos dos guerreros en combate. Fight. Antes de ver el primer lugar de este top, he aquí algunas menciones honoríficas. Round 1. See you around. Office. Número 1. Mario vs. Bowser. Franquicia Super Mario Bros. Representando a una de las rivalidades más longevas del mundo de los videojuegos. Mario y Bowser se han enfrentado en infinidad de ocasiones por ver quién se queda con la princesa. A pesar de la pésima racha de Bowser, es una realidad que las aventuras de Mario no serían lo mismo si no tuviera un villano realmente desafiante para que nuestro protagonista pudiera explotar todas sus capacidades. A través de los años esta enemistad ha crecido cada vez más, ya sea en plataformas, en 3D o hasta en autos. La mayoría de la gente coincide en que esta es y será la rivalidad más importante de todos los tiempos. Si te gustó este video, no te olvides de dejarme tu like y de suscribirte, además de activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. También te dejo mis redes sociales en la parte de la descripción. Por mi parte eso es todo, muchas gracias. Bye.